Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos. Un saludo a distancia, esperando que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos la de 3 semanas que actividades virtuales para nosotros. Igual que todos los lunes, acompaña a la doctora Catalina Ávila Salazar, quien nos va a explicar un tema muy importante hoy por hoy, que es el sistema. La idea de la temática sería, bueno, que podamos mantener los microfonitos apagados si son tan amables. Al final vamos a hacer las consultas si gustan o por medio del chat pueden ir preguntando y yo voy aquí anotando y se lo hago saber a la doctora al final, ¿verdad? La idea es como para que la comunicación sea un poquito más fluida y más sencilla para todos. Catalina, como siempre, darte el agradecimiento por tu presencia, por tu aporte a nuestra población jubilada de todo el país. Y de las virtudes que tiene ese sistema es eso, ¿verdad? Que nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Así que muchísimas gracias y te dejo con ellos. Hola, muy buenos días. Yo muy feliz de estar un lunes más con todos ustedes, compartiéndoles toda esta información que es de suma importancia, la alimentación. Y hoy un tema muy bonito y muy importante, sobre todo por la situación que estamos viviendo actualmente, que es el sistema inmunológico. Entonces vamos a aprender qué es el sistema inmunológico, qué factores nos afectan, afectan al sistema inmunológico y qué alimentos debemos consumir para fortalecerlo. Entonces, vamos a compartir acá. Muy bien. ¿Qué es el sistema inmunológico? No es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como bacterias, virus, hongos. A través de una reacción bien organizada, su cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. Entonces, ese es el sistema inmunológico. Nos va a defender de agentes extraños que quieren ingresar a nuestro cuerpo. Y aquí en la imagen vemos algunas zonas y algunos órganos en donde está parte del sistema inmunológico. La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a los patógenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como respuesta a la infección o a la lesión, diversos glóbulos blancos, que estos son células defensoras, se transportan por el torrente sanguíneo hasta el lugar de la infección y solicitan más glóbulos blancos. Entonces, cuando tenemos infección en alguna parte de nuestro cuerpo, quiere decir que los glóbulos blancos, que son las células defensoras, que tienen otros nombres que ahorita vamos a ver, están atacando. Entonces, se concentran to todas ahí en esa zona donde está el patógeno, ya sea bacteria, virus o un hongo, y se concentra ahí las células para defender. Cuando la amenaza desaparece, la infección cede. Por ejemplo, cuando una persona se corta o tiene gripe, la inflamación se usa para matar la bacteria o el virus que invade el cuerpo. Vamos a ver un ejemplo de cuando este sistema inmunológico no está correctamente. Por ejemplo, en las personas que gozan de buena salud, el sistema inmunológico puede distinguir entre los tejidos propios del cuerpo y los extraños que lo invaden, tales como virus y bacterias. No importa, ya En fuimos. algunas personas el sistema inmunológico Porque no esto funciona incluyó a mí. correctamente y ataca partes del cuerpo normales y produce una inflamación como respuesta a ese ataque. Un ejemplo de esto es la artritis. ¿Qué pasa con la artritis? Que el cuerpo, el sistema inmunológico, está atacando tejidos naturales del cuerpo. No reconoce que el tejido de nuestro cuerpo es algo natural, no es un agente extraño y por eso se da una inflamación en las articulaciones. Eso es lo que pasa cuando el sistema inmunológico ataca nuestros tejidos sin querer, ¿verdad? Y vamos a entrar ya que son los glóbulos blancos. Yo les mencionaba antes que son células encargadas de defender al organismo de las infecciones y ayuda a eliminar residuos y desechos de los tejidos. Se producen y se
se almacenan en la médula ósea y salen a la sangre cuando el organismo los necesita. Entonces, ellos están ahí en la médula ósea, en algunas otras zonas del cuerpo, y si viene algún patógeno a intentar entrar en nuestro organismo, entonces ellas salen al ataque. ¿Cuáles nombres existen de los glóbulos blancos? Están los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Todos tienen diferentes funciones. Se conoce su nivel por medio de un examen de sangre. Entonces, cuando vamos a hacernos exámenes de sangre del perfil blanco, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la cantidad, si hay poco, si hay mucho, o si están dentro de los rangos adecuados. Cuando estos niveles salen altos en sangre, los glóbulos blancos o los llamados leucocitos, puede ser que sea porque tengamos una infección o porque que estén atacando, digamos, algún patógeno o porque estemos tomando algún medicamento como los corticosteroides. Entonces va a hacer que estos glóbulos incrementen por algún trastorno inmune o de la médula ósea, por ciertos tipos de cáncer, por una infección, por una lesión, por si estamos en un momento de estrés o la parte emocional, por un trabajo de parto, por un embarazo, por fumar, por reacciones alérgicas también. Eso es muy común, que tengamos alguna reacción alérgica al polvo, alguna sustancia, que el ambiente a veces está muy frío. Si somos muy alérgicos, pueden salir los glóbulos blancos alterados porque están defendiendo el organismo, o por un ejercicio en exceso, porque realicemos ejercicio en exceso también se puede ver alterado. Vamos a ver qué pasa o qué, porque es cuando salen estos glóbulos blancos y leucocitos bajos. Puede ser también por algunos medicamentos que estemos consumiendo, por alguna enfermedad como el VIH-Sida o el lupus, por algunos tipos de cáncer también, por una nutrición inadecuada e insuficiente, o por una insuficiencia hepática, o por tratamientos como radioterapia. En este caso, si nos hacemos exámenes de sangre, lo ideal es que algún especialista, algún médico los revise para ir más a fondo para saber si salieron altos, ¿por qué? O salieron bajos, ¿por qué? Y dar el tratamiento. Vamos a ver lo que son las barreras de defensa cuando un organismo nos quiere atacar. Están los tipos de inmunidad, que está la primera barrera o la primera respuesta, que es la innata. Esta se divide en barrera física y barrera química. La barrera física es la piel y las mucosas. Entonces, viene un agente extraño a atacarnos y lo primero que tenemos de defensa es la piel y mucosas como la nariz, como la boca, los oídos, ¿verdad? La cerita que tenemos en los oídos. Entonces, estas son defensas que si el cuerpo está bien fortalecido con una buena alimentación y algunas otras condiciones que vamos a revisar ahorita más adelante, entonces ese patógeno no va a lograr entrar a nuestro organismo. ¿Cómo se llaman las células que se encuentran ahí? Neutrófilos, macrófagos y monocitos. Esas células están ahí en estas mucosas para que no permitan que entren a nuestro organismo. Y está la barrera química, que es el pH de nuestro cuerpo y proteínas. Si este patógeno logró entrar a nuestro organismo y se logró alojar, está una segunda respuesta o una segunda barrera, que es la adaptativa. Esta barrera ya son los anticuerpos, que esos son las citocinas y los linfocitos, que esos están preparados para defender cuando ya el patógeno se alojó. Pero si estas células, los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos, los citocinas, linfocitos, no están fortalecidos, o sea que es el sistema inmunológico, entonces pueden venir alteraciones más grandes en nuestro organismo.
Vamos a ver el sistema inmune e intestino. ¿Qué tiene que ver la microbiota intestinal con todo esto del sistema inmunológico? Bueno, en el intestino grueso, en el colon, existen microorganismos de defensa. Y es una gran cantidad, el 80% de la respuesta se da en el intestino, en la mucosa intestinal. Es una gran protectora contra la infección respiratoria. Entonces, esto es algo muy interesante, porque la mucosa intestinal va muy, muy relacionada con nuestra defensa y con el ataque de infecciones pulmonares. Entonces, si nosotros tenemos malos hábitos de alimentación o tenemos problemas gastrointestinales, el colon no está, está dañado o no tenemos suficiente microbiota, entonces esta defensa se va a venir abajo, ¿verdad? Y no, vamos a estar más propensos a infecciones, sobre todo respiratorias. Y vamos a ver acá la relación de la composición corporal y el sistema inmunológico. Vemos que la obesidad, tanto la obesidad como la desnutrición, van a afectar el sistema inmunológico. ¿Por qué la obesidad o el sobrepeso? Bueno, porque ya por sí sola esta grasita que tenemos de más, llamada grasa visceral o tejido adiposo, que es el que está debajo en la piel, y la grasa visceral es la grasita que está alrededor de los órganos, va a causar una inflamación en el cuerpo. Entonces, todas las células están constantemente trabajando para atacar esta grasa o toxinas que nos produce esta grasa, y no va a haber suficiente defensa para estar esperando por si viene algún patógeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con la obesidad y el sobrepeso, y por eso es un factor de riesgo, porque ya el cuerpo está en inflamación. ¿Y qué pasa con la desnutrición? Bueno, con la desnutrición, porque no tenemos suficientes nutrientes, que ahorita vamos a ver cuáles, para que ese sistema inmunológico se fortalezca y nos defienda por si viene algún agente extraño a atacarnos. Entonces, las dos situaciones, si no estamos bien nutridos o tenemos una malnutrición, entonces también nos va a o una obesidad y sobrepeso nos va a afectar, ¿verdad? Desnutrición no necesariamente es cuando vemos a una persona que está bajita de peso, o, ¿verdad? Puede ser más bien una persona también malnutrida. En este caso también entraría la malnutrición, porque podemos ver a una persona que está en sus índices de peso normal, pero que no está consumiendo los alimentos idóneos para fortalecer el sistema inmunológico. Y vamos a entrar ya en lo que es la alimentación y el sistema inmunológico. Vamos a ver los factores que afectan y dañan el sistema inmunológico. Entonces tenemos que, y vimos antes que la malnutrición, ¿verdad? Podemos ver a una persona que está bien, que no está ni obesa, ni en sobrepeso, ni desnutrida, pero que sí es, que no está consumiendo los alimentos o que le vayan a aportar las vitaminas y minerales necesarios. También porque haya una deficiencia de nutrientes, esto no lo va a, o vamos a tenerlo a raíz de una malnutrición, porque consumamos alimentos que tengan azúcar añadido, cuando consumimos un exceso de azúcares, o alimentos que tengan grasa saturada, o harinas refinadas. Esto también son alimentos procesados y el fumado. Entonces, ¿qué alimentos pueden ser? Tipos reposterías o galletas o mantequillas, los aceites de coco, por ejemplo, que tienen grasas saturadas, o estar tomando, consumiendo bebidas con azúcar o tapa dulce. Entonces, el exceso de azúcares y de grasas y alimentos procesados nos llevan a esto, a los paquetitos también, paquetitos de snacks también van a afectar. ¿Por qué van a afectar? O sea, no va a haber una suficiente nutrición y también van a afectar el colon, ¿verdad? Van a dañar la microbiota intestinal.
Vamos a ver acá lo que nos ayuda a fortalecer este sistema inmunológico. El dormir bien es muy importante, de 6 a 8 horas diarias aproximadamente, porque en este dormir es donde se da la reparación celular. Perdón, ahí puse muscular, pero es la reparación celular. Entonces, las células de nuestro cuerpo se van dañando por diferentes factores ambientales o por naturaleza, ¿verdad?, de que las células van envejeciendo, y se da una reparación en cuando dormimos. Entonces, es importante que dormamos de 6 a 8 horas. Las grasas poliinsaturadas, que ahorita yo les voy a enseñar cuáles son las grasas poliinsaturadas, para que sean solo estas las que consumamos y no las grasas saturadas. Alimentos que aporten minerales como el selenio o el zinc. El consumo de agua, que es aproximadamente entre 30 y 35 mililitros por kilo. Entonces multiplicamos los 30 mililitros por los kilos que pesemos y ese es los litros de agua que tenemos que consumir. La vitamina D, alimentos que nos aporten vitamina D, y ahorita vemos cómo es la vitamina D. La vitamina E también nos va a ayudar. La vitamina C, alimentos con vitamina C, y alimentos que nos aporten vitamina A. Estos son como los nutrientes más importantes del sistema inmunológico. Claro, ninguno va separado, ¿verdad? Todos son un complemento, no porque consumamos solo vitamina C, ya el sistema inmunológico está bien. Tenemos que consumir alimentos que nos vayan a aportar todos, porque todos tienen diferente función en el sistema inmunológico. La suplementación no es tan necesaria si estamos alimentándonos correctamente, porque si nos sobresuplementamos también puede verse una toxicidad en nuestro organismo. Entonces, la suplementación no debemos hacerla como a lo loco, sino que tenemos que consultarlo con algún médico que nos diga si es necesario que nos suplementemos, o con algún profesional en nutrición para que valore nuestra alimentación, a ver si realmente estamos consumiendo las vitaminas y los minerales en las cantidades suficientes. Vamos a entrar a ver cada uno de los minerales y las vitaminas que les mencioné. Entonces, tenemos la vitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? Bueno, contribuye a la primera barrera defensiva de nuestro organismo. Permite que las células de la segunda barrera maduren, ¿verdad? Entonces, la segunda barrera es cuando ya el patógeno logró instalarse en el cuerpo, entonces vienen células y la vitamina D ayuda a que éstas se maduren para que puedan defender mejor. Ayudan a evitar que una gripe avance a neumonía, ¿verdad? Entonces, si esta segunda barrera está bien fortalecida, entonces no va a permitir que esta gripe avance algo más fuerte. Los factores de riesgo disminuyen con la vitamina D. Entonces, va a evitar que esta infección se haga más grande y que vengan situaciones más complicadas. ¿Dónde encontramos la vitamina D? Bueno, esta está en nuestra piel, ¿verdad? Que yo les mencionaba que era nuestra primera barrera. ¿Cómo la activamos? ¿Cómo activamos esta vitamina? Bueno, exponiéndonos al sol de 10 a 15 minutos diarios. Eso es lo principal. Pero si por diversas situaciones no podemos tener esa exposición al sol, entonces hay alimentos que nos van a aportar un poquito de vitamina D. Sin embargo, la mayoría y lo principal va a ser el sol. Entonces, ¿qué alimentos? Tenemos las setas comestibles, tenemos lo que es el salmón, la trucha, el yogur y la leche. Esos alimentos van a aportarnos un poquito de vitamina D. Vamos con lo que es la vitamina E. Esta vitamina nos va a ayudar a la cicatrización de heridas. Entonces, si hay suficiente vitamina E, nos va a ayudar a esta situación. Disminuye las infecciones respiratorias, nos ayuda a tener una protección cardiovascular y permite que las células defensoras se multipliquen. Entonces,
Vean qué importante es la vitamina E. ¿Dónde se encuentra? Bueno, en las almendras, en las semillas, en los frutos secos, en la espinaca, en la zanahoria, en la papaya, en el mango, sobre todo en las verduras y frutas que son de color, ¿verdad? En todos estos de color, naranja, rojo, vamos a encontrar la vitamina D. Y también, como les mencionaba, en estas hojas y semillas. Vamos a comparar aquí para que ustedes vean que no es tan necesario el requerimiento si tenemos una condición de salud adecuada, ¿verdad? Ya la suplementación, como mencionaba antes, es para pacientes que tienen alguna deficiencia y que ya se hicieron exámenes o que el cuerpo no está logrando absorber los nutrientes. Pero en este caso, de la vitamina D, con 200 gramos de salmón al día, ya tenemos la vitamina D, o con los 10 a 15 minutos de exponernos al sol. O también la vitamina D puede ser con una tacita de leche más 100 gramos de atún. Ya ahí con eso tenemos el requerimiento de la vitamina D. En cuanto a la vitamina E, con 2 cucharaditas de aceite de oliva al día, ya tenemos la vitamina E. O con 10 unidades de semillitas más 2 unidades de zanahoria al día, ya tenemos la vitamina E. Entonces vean que no es tan difícil llegar a este requerimiento. Vamos con la vitamina A. ¿En qué nos ayuda la vitamina A? Bueno, ayuda al sistema inmunológico innato y adaptativo. ¿Cuáles eran estos? Las dos, la primera barrera y la segunda barrera. Entonces, la vitamina A nos ayuda para las dos. Mejora la visión y el desarrollo óseo. Y ayuda a que las células de defensa sean más fuertes, a fortalecer estas células. Y ayuda a las células que se encuentran en el intestino y los pulmones. Como yo les mencionaba antes, la mucosa intestinal y la pulmonar tienen gran cantidad de células defensoras, pero tenemos que fortalecerlas. Entonces aquí vemos que la vitamina A nos ayuda a fortalecer estas células. ¿Dónde se encuentra la vitamina A? Bueno, se encuentra en la yema del huevo. Ahí podemos encontrar la vitamina A, en la espinaca, en las hojitas verdes, ¿verdad? Nosotros lo que más encontramos o lo que más consumimos es la espinaca, pero también en algunas otras hojitas verdes podemos encontrarla. En la zanahoria, en las frutas como el melocotón y en el tomate. Ahí podemos encontrar la vitamina A. Vamos a ver una de las vitaminas y más famosas, ¿verdad?, que escuchamos para defensa. Pero esta vitamina, sin las demás, no va a tener una respuesta adecuada. Entonces, esta es en complemento con las demás y con los minerales. Vamos a ver dónde o qué es lo que hace la vitamina C. Contribuye a la síntesis del colágeno, ¿verdad?, que es sumamente importante. El colágeno lo podemos encontrar en las gelatinas o en los huesitos un caldito como de huesitos de pollo, se me olvidó el nombre del otro, ¿verdad? Pero en estas sustancias podemos encontrar el colágeno. Pero el colágeno se sintetiza mejor en nuestro cuerpo junto con la vitamina C. Entonces se recomienda que si va a consumir colágeno, que sea en conjunto con vitamina C. Contribuye a la cicatrización, ¿verdad?, de las heridas. Facilita la absorción del hierro, esto también, vea qué importante la vitamina C, también además del colágeno nos ayuda a que el hierro podamos absorberlo mejor. Y contribuye en el combate contra los patógenos, ¿verdad? Entonces va a ayudar a que estas células defensoras estén más maduras y más fuertes. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en los cítricos, que tenemos ahí la imagen, como el limón, la lima, la toronja, la naranja, ahí podemos encontrar la vitamina C, en la coliflor, en el brócoli,
podemos encontrar la vitamina C, sobre todo en el brócoli, los chiles rojos, el chile dulce rojo, podemos encontrarlo en la papaya, en las fresas, en la piña, está la vitamina C, en el kiwi también y en el tomate. En esos alimentos vamos a encontrar la vitamina C. Algo muy importante es que a veces hacen juguitos verdes y le ponen naranja o le ponen piña y se lo toman hasta el ratito o el día siguiente. En ese caso, si van a hacer un juguito verde, es mejor como que hagan con los vegetales, ¿verdad? Licúen los vegetales y hasta que se van a tomar el juguito, le ponen la naranja o se comen la piña. ¿Por qué? Porque la vitamina C es muy sensible al oxígeno y a la luz. Entonces, en los primeros 15 minutos ya se pierde la vitamina C. Entonces, partimos la piña y una rebanadita y nos la comemos inmediatamente para que no pierda esa vitamina. Igual que la naranja, si exprimimos una naranja, inmediatamente nos tomamos el juguito porque para que no pierda esa vitamina. Y vamos a ver el requerimiento de cada vitamina, la A y la C, la que acabamos de ver. Entonces, la vitamina A, con una taza de espinaca al día, ya tenemos la vitamina A. O consumir una taza de melón más la yema de huevo, 2 unidades de yema de huevo, ya tenemos la vitamina A. Entonces, vean qué fácil es también que logremos tener vitamina A. Y la vitamina C, con 2 naranjas al día, ya obtenemos el requerimiento de vitamina C, o consumiendo una unidad, un kiwi y una taza de papaya al día, ya tenemos la vitamina C. Entonces, a veces nos suplementamos más de la cuenta, pero si ya consumimos esta cantidad o estos alimentos, ya estamos teniendo los requerimientos. Vamos a entrar a los 2 minerales, que el primero que vamos a ver es el selenio. ¿En qué nos ayuda el selenio? Bueno, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico en general, todas las defensas del cuerpo. Evita que los virus se adhieran a la mucosa respiratoria. Esto para evitar una infección a nivel respiratorio, ¿verdad? Pulmonar. Entonces, eso nos va a ayudar el selenio. ¿Dónde encontramos el selenio? Bueno, lo encontramos en las semillas, por ejemplo, las almendras, en las leguminosas como las lentejas, o en la carne de res y en la yema del huevo, o en los huevos en general. En el selenio podemos encontrarlo sí en la yema del huevo, pero el huevo general también. No es que solo la yema tenemos que consumirla, ¿verdad? No. Está principalmente en la yema, pero podemos consumir todo el huevo. Y vamos a ver el otro mineral, que es el zinc. ¿En qué nos ayuda el zinc? Bueno, ayuda a la síntesis de proteínas. Permite que las células de defensa se desarrollen bien. Esto es muy importante también, ¿verdad? Ayudan a estas células. Y disminuye las moléculas inflamatorias. Entonces, cuando se produce una inflamación, entonces el zinc nos va a ayudar a que esta inflamación baje o ceda. ¿Dónde encontramos el zinc? Bueno, lo encontramos como en el arroz integral, en el queso, los quesos, en el atún, en los camarones y en el huevo nuevamente. Entonces, vea qué importante es el huevo también. Ya lo hemos visto contenido de varios nutrientes. Entonces, en estos alimentos podemos encontrar el zinc. Vamos a ver los requerimientos de cada uno. Entonces, en cuanto al zinc, con 200 gramos de carne de res ya obtenemos zinc. O en el selenio, con una lata de atún o una taza de maíz, ya vamos a obtener el selenio. Entonces, vean qué sencillo es obtener estos nutrientes. Vamos a ver lo que son las grasas y los tipos. Ok, algo muy importante de las grasas es, bueno, primero saberlas elegir y después que cierto tipo de grasas nos van a ayudar al combate o a la desinflamación cuando
cuando está sucediendo esto en el cuerpo. Entonces vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Los tipos de grasas están las saturadas y las insaturadas. Entonces tenemos que las saturadas son las dañinas, las que nos van a causar inflamación. ¿Dónde podemos encontrar estas grasas saturadas? En el tocino, en el aceite de coco, en la mantequilla, en los lácteos enteros, ¿verdad? Se recomienda siempre los lácteos descremados y el aceite de palma. Entonces, estos alimentos, si consumimos muy seguido o los consumimos mucho, en mucha cantidad, nos van a causar inflamación. Yo les recomendaría casi que de irlos quitando y elegir mejor los que tenemos por el otro lado, que son los insaturados, porque estos sí nos van a ayudar, algunos de estos sí nos van a ayudar a la desinflamación. En el grupo de insaturados, las grasas trans, estas también nos van a perjudicar. Entonces, tanto las saturadas como las trans nos van a perjudicar. ¿Dónde encontramos las grasas trans? Bueno, en los alimentos procesados, en las margarinas y en la repostería. Entonces, ya vemos que esos alimentos son mejor quitarlos. Y están los otros, los insaturados, los poliinsaturados y los monoinsaturados, que esos sí nos van a ayudar al combate o a la desinflamación que tengamos por alguna situación de defensa. Entonces, ¿cuáles son los poliinsaturados y los monoinsaturados? Que esos son los que debemos consumir. El salmón, las anchoas, las sardinas, el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas, la soya y las semillas. Estas grasitas son las más adecuadas que consumamos o estos alimentos que aportan este tipo de grasitas. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay que tener cuidado con las grasas, ¿verdad? A pesar de que sean poliinsaturadas y monoinsaturadas y sean y nos contribuyan, si consumimos en exceso también vamos a llegar a tener sobrepeso u obesidad y también vamos a llegar a una inflamación, ¿verdad? Entonces, todo con medida. ¿Verdad? Lo que les mencionaba, dependiendo de la grasa, el cuerpo entra en inflamación o más bien lo contrario, nos ayuda a ese combate y a desinflamar. Y también la cantidad. Vamos a ver las proteínas. Entonces, las proteínas se encuentran en las carnes, en la leche, en el queso, en el huevo, en las leguminosas, frijol, garbanzo y lenteja, en la carne de res, en el pescado, en el pollo, en el atún. Ahí encontramos la proteína en estos alimentos. ¿Por qué es importante que consumamos estos alimentos que nos aportan proteína? Porque la proteína proporciona estructura y da energía a las células inmunitarias, a todas. Entonces, la proteína es fundamental que consumamos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, para que nos ayude a formar estas células. Las proteínas vienen a formarlas. Entonces, por eso, por ejemplo, una cena de cereal y leche, bueno, la leche va a aportar proteína, pero tal vez no la suficiente si cenamos siempre solo eso. Entonces, y ya vimos que la carne de res, por ejemplo, va a aportar zinc y selenio. Entonces, ahí es importante que las consumamos. O, si no, si hay alguna condición, o vegetariano o vegano, entonces las leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, la soya también. Hay especies que nos van a ayudar a esta desinflamación, a esta respuesta de desinflamación que podemos agregar en las comidas. ¿Cuáles son esas? Aquí son solamente algunas, pero hay muchísimas que nos pueden ayudar. Entonces está lo que es el laurel, lo que es el ajo, el jengibre, la cúrcuma, la pimienta, el orégano. Entonces, todas estas especies naturales nos pueden ayudar a combatir
cuando estamos en algún tipo de inflamación. Por último, les voy a brindar algunas recomendaciones en general de lo que hemos visto para que lo pongan en práctica, para que puedan fortalecer este sistema inmunológico. Entonces, súper importante realizar actividad física al menos 150 minutos semanales de intensidad moderada. Consumir agua pura, al menos 2 litros de agua al día, o como les enseñé antes, 30 mililitros por kilogramo de peso. Consumir variedad de alimentos y cuidar la nutrición. Ya vimos cuáles alimentos y cuáles vitaminas y cuáles minerales son los que nos van a ayudar principalmente en esta defensa. No fumar, eso es algo muy importante. Si se padece de sobrepeso u obesidad, tratar de iniciar en un proceso para disminuir esta grasa corporal y sobre todo esta grasa visceral, que es la que está en torno a los órganos, ¿verdad? Y va a causar estas toxinas y esta inflamación. Tomar sol al menos 15 minutos diarios. Dormir al menos de 6 a 8 horas diarias. Esto para la reparación celular. No consumir alimentos procesados o refinados o altos en azúcar o grasa saturada o grasas trans. Ya vimos dónde estaban las grasas trans y las saturadas. Y tener una buena higiene a la hora de preparar y servir los alimentos. Esto para evitar que haya alguna contaminación cruzada o alguna contaminación en los alimentos. Y algo, un mensaje importante que les quería compartir es que invierte en tu nutrición y vas a ahorrar medicinas y también mejorar la salud, ¿verdad? Eso es lo principal. Entonces, muchísimas gracias. Espero que de verdad les haya gustado esta presentación, esta charla, que la pongan en práctica, ¿verdad? Porque ahorita estamos viviendo una situación difícil con este virus y también existen muchos otros. Ahorita este es lo más fuerte, pero toda la vida vamos a estar expuestos a diferentes patógenos, virus, bacterias, hongos, y tenemos que tener el sistema inmunológico fortalecido para que no nos vaya a afectar. Muchísimas gracias y me quedo con sus preguntas. Excelente, doctora, muy amable. No sé si alguno tiene alguna consulta. Podemos abrir el micrófono para que hagan la consulta que tengan a la doctora. Mientras tanto, decirte, o sea, estoy escuchando las propiedades del huevo, ¿verdad? Qué increíble, que casi que la gran mayoría de las propiedades aparece el huevo, ¿verdad? Y es un producto que realmente a veces no le damos la importancia que debería tener en nuestros platos. Lucy tiene la manita arriba. Adelante, doña Lucy. Buenos días, gracias. Doctora, quería hacerle una pregunta con respecto a la vitamina D. Mi sobrina, pues, está pasando un proceso depresivo. Y la psiquiatra le recomendó tomar ya el medicamento, digamos, en pastilla de la vitamina D. Ahora, viendo la charla de todos los alimentos que contienen gran cantidad de esa vitamina, si ella está con el medicamento, no importaría pues que consuma esos alimentos para que le ayude más. Quería conocer su criterio al respecto. Gracias. Sí, como yo les mencionaba, si hay alguna condición ya especial que tenga la persona, entonces va a requerir un poquito más de la recomendación, ¿verdad? Entonces, ya exponiéndose al sol de 10 a 15 minutos, va a obtener la vitamina D o consumiendo estos alimentos que les presentaba anteriormente, pero va a tener un requerimiento más por su condición. Entonces, sí es necesario que lo consuma. Pero si una persona no tiene alguna condición específica patológica, de enfermedad, o su cuerpo no está absorbiendo bien el nutriente, a pesar de que está consumiendo los alimentos que aportan la vitamina, entonces es necesario ya recurrir a un suplemento. Entonces, eso sí ya, la suplementación, sí ya se lo tiene que recetar un médico. Si se lo está recetando es porque tiene alguna condición en la que no está llegando a la necesidad con el alimento y demás. Perfecto, gracias.
Con gusto. Estaba Gracias. leyendo por acá, perdón, Ah, Douglas, estaba dale, dale. leyendo una consulta acá que dice que si se desea regular la glucosa, ¿cuánta cantidad de jugo naranja es recomendable tomar al día? Bueno, ahí habían varios alimentos que aportaban vitamina C. Si hay una condición de diabetes o prediabetes, es mejor que no consuma el jugo de naranja directamente, que mejor se coma la naranja, ¿verdad? Que se coma la estopa, no el jugo. Mejor se come todo y estopita y que agregue otros alimentos que no tienen tanta azúcar o tanta glucosa, como es la espinaca, ¿verdad? O el brócoli, que le van a aportar vitamina C. Entonces, el brócoli o comerse la naranja. Entonces, es mejor Excelente. no tomarse el jugo. Sí, de hecho lo habíamos visto la vez pasada, por eso yo tenía otra duda también con eso de los jugos, porque normalmente uno tiende a comprar jugos artesanales o los que compra uno envasados, y viendo lo que decís hoy, eso pierde las propiedades de la vitamina, entonces lo que estamos es tomando azúcar básicamente. Tenemos a doña Patricia Dumán con la manita arriba. Adelante, doña Patricia, le escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Quería preguntarle qué podría yo hacer para bajarla un poco más la grasa visceral. Muy amable, gracias por la charla, excelente. Muy bien, es un complemento de varios factores, ¿verdad? Como les mencionaba, el estar hidratándose, nos va a mantener más satisfechos y comer porciones más pequeñas. Consumir más vegetales verdes, muy importante los vegetales verdes, frutas por lo menos dos al día, no pasarnos de eso porque también tiene mucho azúcar y que no sean jugos, que sean frutas enteras, tratar de aportar en los platillos proteína para comer menos carbohidratos, menos harinas, y realizar actividad física 150 minutos semanales, mínimo. Si de ahí quiere más, excelente. Pero por lo menos caminar, hacer la zumba, todas las actividades físicas son sumamente importantes todos los días, todos los días. Entonces, básicamente es eso, más vegetales verdes, estar más hidratado durante todo el día, vasito de agua durante todo el día y agregar proteínas a las comidas. Muchísimas Gracias. gracias, muy amable. Doña Carla Barbosa, la escuchamos. Buenos días, doctora, muy amable y muy linda la charla. Gracias por todos los consejos que nos ha dado. Mi pregunta es la siguiente. Yo hace 2 años dejé de fumar, gracias a Dios, pero eso me causó ansiedad terrible, ¿verdad? Y pues he hecho esfuerzos súper extraordinarios de hacer dietas, no dietas, comer, no comer, en fin, ejercicio, y no logro bajar de peso. No sé si es que ya estoy mentalmente psiquiátrica porque quiero tanto bajar de peso que no lo logro. Entonces, ver qué me sugiere, qué me puede recomendar. Muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto, y sí, vamos a ver, y eso es un punto muy importante el que está tocando, porque el estrés también nos va a afectar para disminuir de peso, ¿verdad? El estrés también nos va a causar una inflamación en el organismo, es uno de los factores que sí, no lo toqué ahí, pero es muy importante eso, el estrés. Entonces, tenemos que relajarnos, seguir las recomendaciones de la persona con la que usted esté llevando su alimentación. Realizar actividad física todos los días y también valorar la cantidad de agua, porque a veces estamos deshidratados y eso nos va a llevar a tener más ansiedad y consumir más alimentos de los que debemos. Entonces hay que revisar o hacer un análisis de su dieta diaria, ¿verdad? De los alimentos que está consumiendo, de las cantidades, de revisar si, porque los alimentos son como gasolina, son como la gasolina de un carro. Si vamos a ponerle gasolina a un carro para tener en la cochera, vamos a ponerle, no solo poquita o la gasolina que tiene, ¿verdad? Entonces, es esa relación, ¿verdad? ¿Cuánto gasto estás teniendo? ¿Cuánto consumo estás teniendo también? Y también revisar la parte del estrés, porque como le mencionaba, puede alterar nuestra parte hormonal y eso no le esté permitiendo disminuir la grasa. Y también otra cosa importante a considerar, y la doctora lo decía, es también la asesoría, ¿verdad? A veces ocupamos una asesoría profesional, sobre todo en la parte de alimentación, porque consideramos o creemos que nos estamos alimentando bien
y no es así necesariamente. Entonces, también es muy importante que para eso están los profesionales en el área de la nutrición, ¿verdad? Desde Pérez León, don Miguel, lo tengo con la mano arriba. Adelante, don Miguel. Bienvenido. Gracias. Buenos días, doctora y Douglas. Creo que la charla ha estado muy importante, muy interesante. Lo que sí estoy viendo es que se transmite o se ha transmitido muchísima información, alguna muy técnica, y que para nosotros, como decimos los viejitos, lógicamente no tenemos la capacidad, digamos, de acumular, de guardar toda esa información. Entonces, nada más como una sugerencia, con todo respeto, por ejemplo, que nos hagan una lista y después nos lo pasen al chat, por ejemplo, de minerales. Los minerales esenciales para, de acuerdo a nuestra edad y nuestras condiciones, que ocupa el cuerpo. Lo mismo que la cantidad de carbohidratos, porque nada hacemos con comer mucho de algo o no comer de otra, y entonces hay deficiencias en ese sentido. Lo mismo que las grasas. Sí, que insaturadas, saturadas, poli, mono y toda esta cosa, de pronto a muchos se le puede hacer un enredo. Muy sencillo, las buenas y las malas. Estas son las buenas, estas son las malas, para que sepamos saber elegir. Es importante insistir en los hábitos alimenticios, que son importantes para nosotros, más que todo en nuestra edad. Y ustedes apuntaban algo muy importante, que es reafirmar la importancia de hacer actividad física. Eso es fundamental para tener buena calidad de vida, para tener buena salud. Algo que apuntó la doctora también, importantísimo, la higiene. En nuestro tiempo y en nuestra edad es importantísimo la higiene. Y no sé, tal vez insistir en la necesidad de los alimentos alcalinos para nosotros. Eso es importantísimo. Reiterarles el agradecimiento por ese esfuerzo que hace Colipro para llegar a todos los jubilados, y que tengan un buen día. Excelente. Bueno, don Miguel hace caminatas allá en Senderos, en Pérez de León, y tiene un grupito organizado que hacen actividades allá, y por eso es que él está tan empapado de esto, y bueno, y le interesa, las personas que están más interesadas en ese tema. Don Miguel, vieras que nosotros, bueno, por ejemplo, ahora en el boletín, todas las actividades estas se están grabando y se están subiendo para que ustedes puedan volver a retroalimentarse con la información. Lo de las sugerencias sí lo voy a tomar en cuenta, tal vez hacer como tipos de afiches, me parece, ¿verdad?, publicitarios, con todo ese tipo de información para que ustedes lo tengan ahí, que sería muy interesante pues ponerlo en práctica, y tenganlo por seguro que a partir de ahora lo tenemos como una tarea para poder llegar a evacuar ese poco de inquietudes que tenemos, que me parece que son súper acertadas y son de considerarlas. Así que vamos a trabajar en eso para poderlo manejar y enviar por el grupo de WhatsApp. Doña Alexandra, la tenemos con la manita arriba. No sé, ¿vos querías decir algo, Catalina? No. ¿Va bien? Ok. Listo. Doña Alexandra, le escuchamos. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, profe, bienvenida. Gracias. Muy linda la charla, pero yo también quería hablar de eso, como que es que como es tanta información, digamos, uno la escucha, pero de ahí obvio que no la recuerda. Digamos, yo tengo cierto conocimiento de eso y aún así a uno a veces se le complica, o por ejemplo las porciones, ¿verdad?, que uno tiene que comer de cada cosa o algo así. Entonces sería muy interesante pues hacer eso que él dijo, como un resumencito, digamos, minerales básicos y las fuentes y cuánta cantidad, digamos, proteínas, tanto, y ojalá requerimientos diarios. Bueno, a veces lo hacen eso con el peso y con la edad, ¿verdad? Pero sí como un esquemita por lo menos de cada cosa para que uno pueda, como vuelvo y recuerdo, así, ¿verdad? O lo imprimo y lo pego. Entonces para uno es como más práctico, ¿verdad? Porque tras de que nos cueste, casi siempre tenemos hábitos como que ya nos gusta el pan, por ejemplo, ¿verdad? O nos gusta la natilla y sabemos que nos hace mal o que, ¿verdad?, que nos va a aguantar, pero es como parte de un hábito en uno, entonces le cuesta cambiarlo, ¿verdad? Pero igual viéndolo como que uno dice, no, entonces de esto ya comí o no comí o algo así, ¿verdad? Para que sea como más fácil de manejarlo, porque la información es muy importante, más en estos tiempos que hay que aumentar las defensas, ¿verdad? Que el sistema sí, inmune... Perdón, ajá, adelante, perdón.
es básico, ¿no? ¿Qué me decías? Perdón. Que hay la charlita pasada hablamos de las porciones, entonces podemos tal vez hacer como ir recopilando toda la información de las charlas anteriores para si no se conectaron en las anteriores, tengan la información ahí, ¿verdad? Sí. La semana pasada vimos porciones ya más específicas de lo que son frutas o harinas, carne y demás. Entonces podemos hacer eso, me parece bien para que la tengan ahí. Y hoy los minerales que vimos eran específicamente para incrementar defensas, entonces también podemos tal vez hacer algún tipo de brochure o algo para compartírselo, lo que vamos viendo en las charlitas y lo tengan ahí a mano. Como ahora lo pasan por ahí, entonces mientras sale uno lo ve o lo imprime y lo pega. Pues le digo, ya por la edad uno, digamos, uno lo que conoce, ¿verdad? Y los hábitos también ya los tiene, pero entre estas, por ejemplo, a mí me gusta el aguacate, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Entre estas, me gusta la coliflor. Para que uno, de ahí a estas edades, yo pienso que sí hay como que ayudarle un poco a uno con esas cosas, ¿verdad? Porque si no se le va o no recuerda, entre tanta información uno dice, bueno, pero ahora como que como, o a veces hasta lo equivoca, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muchas gracias y muy linda la charla. Gracias. Oh, perfecto, doña Alexandra. Sí, igual que como le dije ahora anteriormente, don Miguel, vamos a tomarlo como referencia porque es importante, pues, como siempre lo hemos dicho, estamos anuentes a cualquier tipo de comentario constructivo, ¿verdad? Y eso nos sirve para mejorar. Ténganlo por seguro que lo vamos a ejecutar y si algún día tiene alguna sugerencia también lo pueden hacer llegar. Y tal vez yo no diría como para complementar un poco lo que no es que a ustedes les cueste, sino que vienen con hábitos, bien lo dijiste ahí dentro de lo que decías, ¿verdad? Venimos con unos hábitos y entonces romper esos paradigmas, romper esas costumbres es un poco difícil. Sin embargo, sé que es posible y lo vamos a hacer. Don Miguel, nada más por decirte, ahí en chat, doña Patty nos pregunta que dónde podemos contactarlo para el grupito suyo. Entonces, no sé si querés escribirle por ahí para que ella tenga la referencia del número de ustedes. Bueno, con mucho gusto. El número mío es el 8819-7477 8819-7477. Ahí lo apunté en el chat entonces para que lo tengan de referencia. Ok, gracias, a la orden. Ah, bueno. Adelante, Guatemala. Perdón, sí. Perdón, ¿sabes qué sería una idea? También pienso yo muy bonita, no sé qué tan accesible posible será de que Colipro le brindara a uno como entre la asesoría, como entre las, algún plus así, por ser jubilado, tal vez como una cita al mes, o una cita al año, o una cita cada cierto tiempo, ya con la nutricionista. No sé, ahora lo hacen telefónico o así, ¿verdad? Para que ya cada quien diga, pues yo soy esto y esto, tengo esto y esto. Y ya, poder profe, esta información, te explico. Nosotros, bueno, ya Catalina tiene adelantado el asunto del convenio con el Colipro. No se los quería decir porque realmente no depende de mí ni de Catalina, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de información no me gusta darla hasta que no tenga, ¿verdad?, el asunto en las manos. Pero créame que sí se está trabajando. Bueno, Catalina es testigo de que del año pasado venimos en esto. Yo espero que pronto lo tengamos, ¿verdad? Entonces, si es por medio de Catalina, yo inclusive creo que de forma virtual se pueden hacer unas cosas, o el día que hagamos una gira y la podemos llevar y tenga, no sé, 5 personas en Pérez de León y quieran llegar ahí, ella los puede atender de forma personalizada, pero eso es un proceso, tenlo por seguro que sí estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Con gusto. Okay. Adelante, Valdemar, lo escuchamos. Gracias, buenos días, don Douglas y doctora Catalina y compañeros. Ahora hablaba Douglas de las bondades del huevo. El otro día se había debatido mucho en que si el huevo ayudaba a aumentar el colesterol malo o no. Varias charlas, pues a mí me ha quedado claro que no aumenta el colesterol malo. Pero en unos apuntes viejos que me encontré por ahí dice que el que ayuda un poquito al colesterol malo es el huevo frito. Eso por un lado. Y en cuanto a las porciones, bueno, qué difícil es, ¿verdad? Una porción cuando es algo que a uno le gusta. A veces se come uno la porción y un poquitico más, ¿verdad? Y la porción, pues, es de algo que no me gusta, entonces, chavo, ¿me la como o no me la como? Bueno, eso era, gracias. Sí, digamos, el huevo tiene muchísimas propiedades, como decía don Oldemar, tiene muchísimas propiedades, muchísimas vitaminas y minerales, y es importante que lo consumamos. Si un paciente tiene colesterol o tiene triglicéridos o principalmente colesterol, ahí la porción puede ser en menor cantidad, tal vez
uno al día, por ejemplo, un paciente, o uno de día por medio, un paciente, dependiendo del grado de colesterol, un paciente que esté, no tenga ninguna de estas condiciones puede consumir hasta 2 huevitos al día. ¿Cuál es el problema? Bueno, sí aporta colesterol, pero a veces se deja de lado el huevo y sí se consumen reposterías, galletas, postres que tienen muchísimo más ingredientes, o al huevo, como decía don Valdemar, se le pone mantequilla o se le pone algún tipo de grasa, entonces ya ahí sí, eso es lo perjudicial, ¿verdad? Entonces, de preferencia al huevo, y que voy a quitar toda esta repostería, todos estos panes que vienen con más colesterol y no me aportan nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál alimento voy a preferir? Pues el huevo, ¿verdad? Y la preparación va a ser súper importante, como lo mencionaba, hervidito, con un poquito de aceite de oliva, pero poquito. Entonces, sí, muy buen punto el que mencionaba don Oldemar. Perfecto, bueno, aquí por el chat también te mandan saludos, doctora, ya usted se hizo famosa aquí en las redes sociales, le manda muchos saludos. Creo que, bueno, estaríamos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cierro con esto, vamos a dar una tarea de ver cómo sintetizamos un poco la información básica, entendiéndose que sería algo general, ¿verdad? Porque ya algo más específico sería una cita personalizada con la doctora o con otro profesional, porque es muy, muy importante considerar eso, ¿verdad? No podemos hacer una X receta o X medida para todos y que a todos les sirva. Entonces, es un más personalizado, pero sí podemos ver cosas generales, ¿verdad? Que les pueda ayudar a ustedes para que esos malos hábitos los vayamos construyendo poco a poco, y cuando ustedes consideren que ocupan la ayuda de un profesional, ya tengan más información y podamos tener vasta información para podernos defender ante un profesional en la nutrición o donde sea en la parte del deporte. Para eso es, ¿verdad? Para podernos informar. No nos cuesta, nada más que estamos con esos hábitos para que no nos sintamos mal en ese sentido. Yo soy un fiel creyente de todos mis jubilados, en realidad, por el historial, por el conocimiento que tienen, ¿verdad? Al contrario, a mí creo que en este país, lamentablemente, por costumbres y por cultura, no le tomamos la importancia que tiene y no aprovechamos esa información, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar eso. Para eso estamos, para modificarlo y cambiarlo. A usted, doctora, muchísimas gracias, como siempre. La esperamos el otro lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Y les estaremos informando sobre el asunto de lo que vayamos avanzando con el asunto de los convenios, tanto con ella o con otros facilitadores que tenemos en camino, para ver si podemos llegar a ese convenio con ellos. Así que a todos los participantes, muchísimas gracias. Esto lo vamos a publicar en el boletín a fin de mes, ¿verdad? Todas las actividades se van a ir subiendo y se quedan ahí para que puedan tener acceso tanto ustedes como otras personas que quieran accesar a la información. No sé si querés despedirte, Catalina, a la distancia. Sí, un placer haber estado hoy con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por conectarse y poner interés en la alimentación, ¿verdad? Que es algo muy importante. Invitarlos para todos los próximos lunes. Nos quedan todavía varios lunes con diferentes temas. También nos encanta saber qué piensan, qué quieren. Ya tenemos temas definidos, pero si ustedes desean algún otro, tenemos la flexibilidad para cambiarlos, ¿verdad? Vamos el próximo lunes, si Dios quiere, veremos un poquito y vamos a hablar sobre la ansiedad, que a veces a la mayoría nos sucede, ¿verdad? Y cómo tratarla en cuanto a la parte de alimentación. Entonces, los invitamos y los esperamos y los escuchamos también, por si quieren algún tema específico ver. Faltan varios temas: tratamiento de enfermedades, tratamiento de nutricional de algunas enfermedades y demás. Entonces, ahí vamos a estarles compartiendo esa información. Y que tengan un lindo día. Excelente. Ya están invitados cordialmente para el lunes de 8 con lo que es la ansiedad. Por si tienen algunas dudas, para que las vayan trabajando y las traemos apuntaditas como para poderlas evacuar ese día. Muchísimas gracias. Mañana de 9 a 10 con el doctor Nelson Chacón, la parte de la psicología. Yo les mando la invitación igual por WhatsApp para tenerlos informados y que nos acompañen como siempre. Muchísimas gracias y que pasen un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Muchas gracias, tengan buen día. Gracias, buenos días. Gracias, buen día para todos.